Y aquí estamos en el corazón de este barrio. Esta calle se llama Preston y es donde están la mayor parte de los restaurantes. Quisimos tomarlo ahorita porque creemos que vale la pena que lo vean. Ah, miren los nuevos scooters, e-scooters que hay en la ciudad. Allí están ahorita los patios. El día de hoy está como, bueno, pueden verlo, está nublado y bajó un poco la temperatura, pero todavía nos quedan, yo creo, como unas 2 o 3 semanas de buen clima, más el otoño, ¿cierto? Sí. Y entonces aún en el otoño los patios están abiertos. Miren, una gelatería. Y este restaurante que sigue es nuestra pizza favorita. Es mi pizza favorita, yo quisiera venir aquí todos los días. Sí, Paco está traumado, a mí me gusta mucho. Roberto Pizza, tienen que venir, está buenísima. Este cafecito que nos gusta mucho, es como muy localito, es una cafetería. Está súper padre, pusieron un patio afuera. Súper bonito, la verdad. Y nos gusta bastante venir. Y esa camioneta que les va a enseñar Paco tiene Beaver Tails, pero son las que están para esta zona de aquí, o sea... Digamos que el lugar como principal está en el Beaver Market y esas son las que tenemos por aquí. ¡Woohoo! La camioneta de Beaver Tails, muchachos. El postre más famoso de todo Ottawa y Canadá, yo creo. Sí, exacto. Y además encuentran poutine, que está súper rico el de ahí, de nuestros favoritos. Chocolate caliente, sidra. No sé, ya viene la temporada, muchachos. Estamos muy felices. Bueno, chicos, este es un hotel, pero es famoso por su restaurante. Ya van varias personas, de hecho, italianos, que nos han recomendado este lugar y no hemos venido, ¿eh? No sé por qué. Hemos ido a más lugares, pero no hemos venido aquí. Realmente Ottawa tiene varios lugares que son como este, que son barrios pequeños, con espacios así, con restaurantes que son famosos y bonitos, o sea, muy pintorescos. Ese restaurante de ahí, que les va a mostrar Paco, ese es uno de los restaurantes más caros de Ottawa. Y ellos se especializan en hacer todo con carbón, sobre todo seafood, comida marina, camarones, langosta, todo esto. Sí, pero... aquí es donde venimos a comer diarios a mí y yo, ¿verdad? Imagínate. Y esos son de comida italiana. Aquí es, a pesar de que es el barrio italiano, hay comida italiana y griega, ¿no? O sea, es como griega, italiana... Sí. Y por último, muchachos, Pub Italia, el pub más famoso de aquí. Está muy padre para venirte a tomar una chelita o algo, pero para la comida no es tan buena, no está mala, pero la verdad no es como para venir a comer aquí. O sea, es como para venir a tomar y tal vez una botana, porque los fried dill pickles eran súper ricos. Sí, está rico para pasar el rato con tus cuates. Mira, tenemos una chela y una botanita. Exacto. Y la llevas tranquilo. ¿Y este restaurante, Sam? Griego. Restaurante griego. Siempre está lleno. Siempre, así. Creo que es la única vez ahorita que no he visto el patio atascado. Pero siempre. Bueno, chicos, ese fue un paseo rápido, obviamente, por nuestro barrio. No todo, algunos lugares de nuestro barrio. Esperamos que les haya gustado y que cuando vengan a Ottawa, ya sea a vivir o los que están viviendo aquí en Canadá, vengan a visitar, dense una vuelta por este barrio, está súper padre, la verdad. O sea, es bonito, está como muy charming. Chicos, bienvenidos a nuestra casa. Miren, es un día lluvioso. Vean cómo está. Y miren, ya empieza el otoño. Bueno, todavía no. La semana que viene sube la temperatura, pero ya está cambiando las hojas de colores. Bueno, vengan. Bueno, chicos, lo primero que hay que hacer, miren, tenemos nuestro tapete. Ese es de invierno, pero nosotros ya lo pusimos desde un principio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quitarme mis zapatos, pero bueno, este closet, voy a quitarme mi chamarra. Y aquí es donde van las chamarras, ya sea de invierno o como ahorita, ¿no? Que son chamarras de lluvia, más que nada las que tenemos. Y como pueden ver, tenemos nuestra hielera, tenemos varias cosas, nuestros patines.
tapetes de invierno, nuestros zapatos, patines, maletas, y para eso utilizamos este closet. Y entonces, bueno, ya, ¿no? Mis pisquisitos. Y aquí tenemos otro tapete, pero desde aquí voy a poner mis zapatos. Porque a las casas en Canadá, muchachos, no se entra con zapatos. Y mis chanclas, muchachos. Ah, y bueno, vamos a prender la luz para que vean mejor lo que es el día nublado. Entonces, este apartamento es pequeño. Decidimos cambiarnos aquí porque es un lugar que está en el segundo piso de lo que es una casa. Son solo 4 apartamentos. Nuestros vecinos son la onda. Los amamos. Y el barrio está padrísimo, entonces a nosotros preferimos quitar espacio que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar un tour súper rápido, obviamente, porque este departamento es pequeño. Los botes de basura. Chicos, aquí en Ontario tenemos que... O sea, en Winnipeg se separa la basura, sí, pero aquí son más... O sea, todavía es más riguroso eso. Creo que Winnipeg, Manitoba es de las provincias en las que apenas se va a empezar a hacer como más riguroso. Y... Pero aquí, sí. Entonces... Este bote es del plástico y metal. Este bote es de papel y este bote es basura, que es lo que no es ni orgánico ni nada. Son cosas que no son reciclables. Y bueno, aquí está la cocina. Y aquí tenemos el famosísimo bote café, que ahí están todos los desechos orgánicos. Y nuestro cari con cosas de limpieza y bolsas de basura. O sea, todas las cosas que tenemos de limpieza están aquí abajo. Entonces, bueno, esta es la cocina. Ven ahorita que tenemos una tablita ahí, porque nos van a cambiar las ventanas, chicos. Nos van a poner ventanas nuevas. Miren, así estamos agarrando nuestra ventana ahorita, porque van a venir a cambiarnos las ventanas, pero tomaron las medidas hace... ¿qué fue? Como un par de semanas o tres, y estaban 6 semanas por lo del COVID, están tardándose más. Bueno, como ven, la cocina, tenemos nuestros... alacenas. Para los que se preguntan, ¿qué tenemos en la alacena? Que nos han dejado comentarios. Tenemos lo que toda la gente. Aquí tenemos latas, nosotros tomamos proteína y cosas así. Lactobacilos y demás, ¿no? Algunas pastillas que tenemos. Y luego aquí tenemos más comida. Y miren, para los mexicanos, miren qué hay. Miren, muchachos. Chamoy y salsa botanera. ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Qué tal? Esta es comprada en México, estas son compradas aquí, y miren, Miguelito Azul. Y aquí tenemos especias y cosas para hornear y hacer tortillas, también para los mexicanos. Maseca, no puede faltar en un hogar mexicano. Y botana, abajo son papas, palomitas y cosas que no deberíamos tener, pero tenemos porque las amamos. Y acá tenemos la otra, es como... Cuando nosotros llegamos a este departamento, muchachos, este refrigerador estaba en donde están los botes de basura. O sea, en cabeza de quién. Entonces se veía súper raro y se perdía mucho espacio ahí. Nosotros decidimos moverlo hacia acá, porque como ven y les decía, este no es un departamento como tal, que son un edificio. O sea, nosotros ya no queríamos vivir en un edificio. Entonces, al ser una casa, la adaptaron. Y no lo hicieron como muy inteligentemente, no pensaron en dónde poner el refri. Y nosotros lo movimos para acá. Y utilizamos la parte de arriba para storage. Y pues la sala es concepto abierto, como ya básicamente la mayoría de los lugares aquí en Canadá. Entonces es open concept y tenemos aquí nuestra sala. Aquí no tenemos otro sillón como teníamos en Winnipeg, porque no nos cabe realmente. Entonces esa es la razón por la que no tenemos otro. Y nuestra tele va a ir acá. Entonces, ya que compramos nuestra tele para fin de año tal vez, vamos a comprar y va a ir el mueble y bueno, ya todavía no está terminado, de hecho nos hace falta algunas cosillas. Aquí está nuestra mesa del comedor, chicos. Es una mesa relativamente grande, caben 6 personas. Nosotros solo tenemos 4 sillas, pero caben 6. Aquí pusimos una banquita igual para cuando tenemos amigos que nos visitan y cosas así, entonces tenemos varios lugares donde sentarnos. Y este otro lugar de acá es una isla que es súper funcional, la verdad nos gusta bastante porque... Bueno, aquí tengo espacio para mis cosas. Igual para los latinos, Jamaica, muchachos. No la compré aquí, me la traje de México. Mírenla. Y no hagan caso omiso a mis uñas despintadas, pero es que de verdad, normalmente nosotros no nos super arreglamos para hacer los videos, son normales, entonces mis uñas están así de mal.
Y este cuadrito lo compramos cuando fuimos a Chelsea. Son manualidades que hacen las personas de ahí. Y están súper bonitos, son pintados a mano. Entonces está muy lindo, decidimos comprar ese. Es, obviamente como lo compramos en Chelsea, es en francés. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, sorpresa. Platos. Nada mágico. Y el vaso que yo odio, de Paco. Paco está grabando. ¿Qué opinas de este vaso? Me encanta, es mi favorito. Lo ama, es de los Enablers y yo lo odio porque es horrible. Pero bueno, le cabe mucha agua. Por eso es que todavía lo tiene. Y aquí abajo, ese está súper, súper padre, muchachos. Porque, como les decía, el departamento no es miniatura, pero sí es chico, entre comillas. Y aquí tenemos espacio para guardar otras cosas. Miren lo que les decía de la proteína. Pero vean el tamaño, las compramos en Costco y son gigantes. Entonces, nos cabe eso. Ahí tengo unas hierbas, no crean que son hierbas prohibidas. Es cilantro que puse a secar y orégano. Mi crockpot y algunas otras cosas que tenemos. Y los cuchillos para guardar espacio los tenemos puestos ahí. Miren, se cayó uno. Es un imán, ¿no? Ya muy comunes en todo el mundo, pero son muy funcionales. Y bueno, ya los cajones, que ahí tenemos ollas y demás. Y entonces ahora, acompáñenme para nuestra recámara. Bueno. Este es nuestra recámara. Como ven, simple. El gato, muchachos. Miren lo que bonito. Recibiéndolos en nuestra alcoba. Nada grandioso. Tenemos una cajonera con nuestras cosas, algunas decoraciones, plantitas, porque pues a mí me gustan mucho. Y aquí, esta caja la compré en IKEA, que es donde guardo mi maquillaje. Y también compré ese, o sea, está oculto. Si ustedes entran, no se ve que está esta parte aquí, por eso es que lo quise. Y el tamaño, ¿no? Que está súper bien para... Tengo mis cosas de... Tenemos de farmacia, algunos medicamentos, tengo mis barnices, cosas así de belleza. Y entonces, como ven, está oculto. Y bueno, las plantitas, como les decía, mis sombreros. Tenemos aquí nuestro basket de ropa sucia, que como ven, nuestras sábanas están esperando para ser lavadas. Y aquí abajo de la cama, miren, chequen, esto sí se los voy a mostrar porque es algo muy bueno. Ahorra espacio. Estas cajas, bueno, no son cajas, son como si fueran, son de tela, de hecho. Entonces, son de IKEA y miren, nosotros lo que guardamos en ellas son muy buenas. Tenemos lleno abajo de estas y guardamos zapatos y ropa de invierno. Entonces, chamarras, cosas así, están aquí sin empolvarse, que eso es muy bueno. Y todas se guardaron limpias, entonces aún huelen a suavitel, muchachos. Y esta, pues va aquí debajo de la cama. Y listo, no te quita espacio. Entonces, bueno, este es nuestro cuarto. Ahora, nuestra oficina, que es el segundo cuarto. ¿Se dieron cuenta que no había closet? Bueno, esos apartamentos están hechos así. Cuando nosotros los vimos fue como de, ¿por qué no hay closet? Y es que el dueño es irlandés. Y por lo que él nos decía, en Europa, en muchos lugares, especialmente en Irlanda, ellos no hacen closets que van como por dentro. Ellos lo que tienen son armarios. Entonces, obviamente estos lugares no venían con armarios y dijimos, bueno, quitarle espacio a nuestra recámara no está como tan padre. Entonces, miren lo que hicimos. Compramos en Amazon este closet que va, digamos que no le tenemos que hacer miles de hoyos a la pared, como los que van empotrados, y nada más tiene los que detienen la parte de arriba. Entonces, pues quedó súper bien. Compramos igual en... No, esos fueron de IKEA. En IKEA compramos estas cajitas y ahí tenemos varias cosas guardadas de invierno. ¿Cuánto tiempo nos tardó en armarlo? Como una hora. Nos tardamos como una hora, exacto, en armarlo. Quedó perfecto, no nos ocupó tanto espacio, pero aún así nos da bastante lugar para guardar cosas. Tenemos esto que se extendió, lo extendimos al máximo, a pesar de que mucha de nuestra ropa está guardada en esto y en la cajonera. La hacemos rollo, o sea, como que aprendimos a guardar para tener menos ocupar menos espacio. Y estas cositas las compramos en IKEA. Vienen los paquetes de tres, entonces, bueno, los ocupamos igual que estos. Aquí tenemos edredones y cosas de cama, cobijas y demás que comprimimos y también son de tela. Entonces, esos se ven como lindos ahí, que no que fueran negros, ¿no? Y nuestra oficina. Esta parte es mi escritorio. Como pueden ver, tengo mi pizarrón. por eso es que decidimos que este fuera mi lugar. Y bueno, nada, mi computadora, mi monitor y la vista hermosa que tenemos. Igual las ventanas las van a cambiar, ¿no? Así es que excusen, esa es nuestra vista y esa es la callecita.
Muy bonita la vista, nos encanta nuestro barrio y como les decía, nuestros vecinos son la onda. Y bueno, este es mi lugar y este mueblecillo de aquí se lo dieron a Paco porque él ya está trabajando 100% desde casa, él ya no va a la oficina, entonces él pudo ir por su equipo de trabajo. Entonces le compraron su escritorio, que esta parte que les va a mostrar Paco, ese es el escritorio de Paco. Entonces él tiene sus monitores, su compu, o sea, todo que se lo trajo prácticamente del trabajo. Le compraron el escritorio y se trajo su silla, que eso sí necesita una silla como súper cómoda, ¿no? La mía es como muy normal, chequen. Nada fancy, pero al final yo estoy menos horas, creo, haciendo trabajo. Entonces, bueno, ese es el lugar de Paco. Y decidimos ponerlo de este lugar porque en este espacio de aquí no cabe de lo largo el escritorio. El escritorio es demasiado largo, entonces como que me arrepentí de no haberlo medido porque hubiera quedado bastante bien aquí y hubiera quedado como más espacio. Pero bueno, aún así tenemos espacio suficiente para, quitando las sillas o moviéndolas, podamos meter un colchón si alguien viene a visitarnos. O sea, no es como tal una recámara, pero nos cabe perfectamente bien un colchón queen size. Entonces, bueno chicos, ahora lo único que falta, el baño. Bien chicos, esto es una artesanía de aquí, nos gustó muchísimo. Es de las primeras naciones, o sea, de los indígenas, y es un atrapasueños. Y literal nada más está tejido esta parte de aquí, que se supone que es atrapa pesadillas. Y esto es madera, son troncos. Y nos gustó muchísimo, lo conseguimos y nos enamoramos, es que teníamos que tenerlo y lo compramos. Y bueno, aquí está el baño. El baño nada fuera de lo común, un baño, pero bueno, vengan a conocer. Pasen. Hola muchachos. Bueno chicos, nada del otro mundo. Gabinete. En ese rinconcito pusieron el baño, que tenemos pensado en ese espacio que se ve hacia arriba. Ahí, poner un mueble. Pero necesitamos conseguir algo de las medidas y que nos guste, porque hemos visto algunos, pero la verdad no nos encantan. Y bueno, aquí está la regadera. Esta sí está como bien, bien europea. Súper chiquita. Súper chica, o sea, es muy parecida a las que encontramos en nuestro viaje. Y es pequeña, funciona bastante, ¿eh? Miren lo que encontramos. Encontramos esta cosa de aquí, que está muy buena porque no nos quita espacio de... No nos quita nada de espacio en la parte de movilidad. Y pues, nada del otro mundo, muchachos. Eso es todo. Ahora vamos a lo que siempre me preguntan. A las preguntas, muchachos. A las preguntas. ¿Cuánto pagamos al año? 1,600. ¿Te incluye? Incluye la renta, incluye la calefacción en invierno. Incluye el estacionamiento y ya, ¿no? Exacto. Entonces, desglosado, $1,550 de renta, $50 de estacionamiento. Y ellos pagan la luz que utiliza la lavadora. Sí. Y pagan también el heat, que es la calefacción. Y es que aquí la calefacción es por ventila. Entonces, central. Gas. Es central, exacto. Entonces nosotros no tenemos que pagar la luz de eso, que es muy bueno. Ahora, aquí vamos a pagar aproximadamente $50 de luz, ¿cierto? En verano, invierno. Más o menos, sí. Más o menos, de $50 a $70. Y es menos que en el otro lugar porque, como les decimos, la calefacción la pagan ellos, es de gas. Entonces no tenemos que pagar la electricidad del piso radial que pagábamos. ¿Qué otra cosa? Pues, ¿qué más queremos? El barrio está padrísimo. Sí. No tengo que preocuparme por el estacionamiento porque en el centro debe ser un problema. Sí, ya que, sí. Como no incluía estacionamiento en el basement donde vivíamos, tenía, exacto, que dejar el coche. Ahora que fue lo del COVID, que empezamos a trabajar desde la oficina, tuvimos que dejar el coche como a unos 20 años caminando porque era el lugar más cercano donde no había que pagar. Porque prácticamente en todas las zonas siempre notado tienes que pagar durante entre semanas. Es que si tienen coche, tomen nota de eso. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, yo soy súper feliz, muchachos, porque nosotros estamos en el segundo piso de la casa. Nosotros no tenemos vecinos arriba. No hay ruido, muchachos, no hay ruido. Yo soy la más feliz porque yo ya no quería vivir en una torre de edificios. A pesar de que el edificio es bonito, que estaba muy lindo y todo, siempre es un pain
tener que estar compartiendo el elevador y todo, porque luego es que si alguien lo trabó, que si no sé qué, que si mucha gente, y ahorita con lo del COVID, o sea, estar en una torre de edificios es incómodo. Torre de departamentos, perdón. Entonces nosotros ya queríamos algo mucho más cercano a una casa o algo que fuera más tranquilo, y pues lo encontramos aquí. Entonces ya vieron más o menos cómo es el barrio. Todo está, la verdad, bastante tranquilo. No tenemos problemas con nuestros vecinos, como yo les había dicho. O sea, nos llevamos muy bien los tres vecinos, porque hay unos que ni siquiera sabemos quiénes son. No, es nunca. Solo nos hemos visto, creo que un par de veces. Son amables, pero... Sí, no hemos hablado con ellos, de hecho. Exacto, pero los demás sí. ¿Y qué más? Pues eso sería todo, muchachos, por este video. Aquí está el house tour que les había, que les debíamos. Obviamente todavía no está todo terminado, faltan algunas cosillas, pero bueno, pues si no, de aquí a que en lo que encontramos cosas y bla, bla, no se hace este video nunca. Ya está. Entonces, más o menos terminado. Exacto. Esperemos que les haya gustado este video, chicos. No olviden darle like y compartirlo con otras personas, chicos. Compártelo con personas que saben que quieren venir o nada más, o sea, que tienen como una curiosidad de saber cómo es la vida en Canadá. Porque pues esto es la vida diaria en Canadá. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.